Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Un gusto saludarlos. Desearles un muy feliz año 2018, lleno de éxitos y de salud. Y agradecerles que estén nuevamente con nosotros. Un gusto verlos ya en el último curso del programa experto. Proyecto final. Normalmente no son muchos los que llegan hasta acá. Bueno. Entonces, agradecerles la participación. Les agradezco como siempre. Si me pueden confirmar por medio del chat, si me están escuchando adecuadamente. Les agradezco mucho. Gracias, Daniel. Gracias, Jeremy y Pablo y Oscar, Myron. Ok, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, nuevamente saludarlos. Y bueno, contarles que por acá nos acompaña César Vargas de Promidad, que también es profesor de este curso, y nos acompaña el profesor también Fabio Fernández desde Toronto, Canadá. Aunque pues Fabio me dijo que iba a conectarse unos 10 minutos tarde porque tiene por ahí algún inconveniente. Y creo que está en Costa Rica, más bien en este momento en Liberia. Entonces algún problemita tiene ahí. Porque anda de vacaciones en Costa Rica y si mal no recuerdo todavía está acá. Y entonces, bueno, repetirles, bueno, los profesores de este curso somos César, Fabio y mi persona. Bueno, el día de hoy la idea son dos objetivos fundamentales de la clase. Número uno, estudiar la metodología CRIPDM, que es una metodología de desarrollo de proyectos en minería de datos. Una metodología de seguimiento, de buen orden, de gestión de proyectos en minería de datos, que es la que vamos a aplicar en el proyecto final. Y luego de esto, vamos a ver aspectos logísticos de este curso, que es un curso diferente a los otros del programa. Para empezar, este curso dura 2 meses, no 1 mes, y bueno, va a tener una lógica bastante distinta, como veremos más adelante. Les puedo adelantar que este curso solo tiene una clase, que es la del día de hoy para todos. Y luego la última clase en la que cada uno de ustedes o los grupos que determinen defenderán el proyecto y serán clases especiales para cada grupo. Esto dentro de 2 meses. Pero bueno, más adelante les aclararemos por completo la logística del proyecto. Vamos a iniciar el día de hoy estudiando la metodología CRIPDM. Porque básicamente el proyecto final, como veremos más adelante, consiste en aplicar la metodología CRIPDM a algún problema que ustedes tengan idealmente en su trabajo. Y construir por lo menos algún prototipo de algún problema que a ustedes se les esté presentando en este momento en el trabajo, algo que quieran desarrollar y darle un primer adelanto en este proyecto. Entonces, bueno, lo primero que requerimos saber es qué es CRIPDM y cómo funciona, y a eso nos vamos a abocar inmediatamente. Y luego en la segunda parte de la clase veremos en detalle algunos de los aspectos de organización y de logística del curso. Bueno, muy bien. Como siempre, les agradezco mantener los micrófonos cerrados, ya como ustedes eso ya funciona muy bien. Y si tienen alguna pregunta, puedes tramitarla a través del chat de Cisco Webex. Bueno, muy bien. De nuevo, pues un gusto tenerlos acá. Y vamos a iniciar inmediatamente. Bueno, muy bien. Entonces, como les digo, pues ahí nos acompaña César. No sé si nos está escuchando. Y Fabio todavía no lo veo conectado, pero bueno, él dijo que en unos 10 minutos se nos unía a la clase. Bueno, muy bien. Entonces, vamos por acá a mover unas pantallas que nos están estorbando. Ok, muy bien. Entonces, la metodología CRIPDM, como les decía, es una metodología para el desarrollo de proyectos en minería de datos, para la gestión, organización y seguimiento de un proyecto en minería de datos. Pues hay gente que se especializa en lo que es conducción y dirección de proyectos. En nuestro caso, pues no es esa la idea, pero sí por lo menos que ustedes sigan un orden para el desarrollo. La metodología de CRIPDM, pues,
En la mayoría de los casos garantiza pues el buen éxito de un proyecto de minería de datos. CryptDM viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Entonces, como les decía, es un proceso estandarizado para el seguimiento de proyectos de minería de datos en la industria, ya en la realidad, ¿verdad? Como dicen. Bueno, muy bien. ¿Por qué debería haber un proceso estándar? Definitivamente, uno de los grandes errores, y no solo en minería de datos, sino en cualquier campo de la computación o de la ingeniería, es no tener procesos estandarizados. Si por favor me cierran el... Ok, gracias. Alguien que estaba por ahí haciendo un poquito de ruido. Les decía que un error muy grave en minería de datos y casi que en cualquier otra rama de la ingeniería es no seguir procesos estandarizados. Entonces el CryptDM busca básicamente estandarizar los procesos, hacer los procesos confiables y repetibles. Esta parte de un proceso repetible es fundamental. A veces cuesta un poquito, pero un proceso que no sea repetible no es rentable. Y no es rentable, podría ser desde el punto de vista económico, pero también para el punto de vista de los intereses de una empresa. Es exitoso aquel proceso que yo pueda repetir varias veces o muchas veces con cambios mínimos. Y también es importante que un proceso pueda ser confiable. Y en ese sentido es importante la estandarización. Y CryptDM tiene como objetivo fundamental estandarizar los procesos de minería de datos. El CryptDM pues, es una de las metodologías más usadas. Hace algunos años pues, no había claridad de cuál iba a ser el estándar en el tema de seguimiento de proyectos de minería de datos, pero hoy casi que no hay la duda de que es CryptDM. Todas las plataformas de Microsoft, de Oracle, etcétera, están basadas en las fases que establece CryptDM. De hecho, por ejemplo, el SPSS Modeler, cuando uno lo ve por dentro, no es otra cosa que aplicar CryptDM de manera ordenada. Internamente es seguir CryptDM, si no, no se puede hacer nada. Por ejemplo, en el SPSS Modeler. Tiene una ventaja, no es propietario, es una aplicación neutral, no está ligado a nada, entonces se puede aplicar muy bien en R, en Microsoft Analysis Services, en SPSS Modeler o lo que sea, Python, lo que sea. Aplica para cualquier lenguaje o plataforma que se quiera utilizar. Como les decía, este gráfico que tengo acá, que es un poco viejo, muestra con toda claridad que el CryptDM es la metodología de desarrollo más utilizada en los últimos tiempos en el tema de seguimiento de procesos de minería de datos. El CryptDM es un conjunto de etapas que estamos viendo ahí en pantalla, que no necesariamente es lineal, sino como se muestra ahí, circular. Deberíamos tener en cualquier proceso de minería de datos las etapas que ahí se muestran. Yo les digo que, por ejemplo, personalmente en la práctica siempre aplicamos en propiedad en las consultorías que tenemos CryptDM y pues siempre nos ha dado muy buenos resultados. Siempre nos ha resultado muy bien. Bueno, entonces en cualquier proceso de minería de datos, lo primero que uno debería hacer es dedicar algunas semanas, incluso a veces meses, a la comprensión del negocio. No hay nada peor que tratar de estar resolviendo un problema, moderando un problema que no se entiende. Luego, ahora lo vamos a detallar más. Luego de la comprensión del negocio está la comprensión de los datos. Esta también es otra etapa y fundamental a la que siempre hay que dedicar varias semanas, y es entender bien qué es cada dato, los diccionarios de datos, etc. Ahora lo vamos a detallar más. Luego, preparar los datos, que es un tema que los que han trabajado en esto saben que puede tomar mucho más tiempo del que se quiere. Luego, definir el modelado, establecer los objetivos del modelado, si se quieren hacer modelos predictivos, exploratorios o ambos, cuáles van a ser las herramientas, cuáles son los objetivos del problema. Luego, si ya el proceso es exitoso, pues se hace la evaluación del modelo y finalmente se implanta, ya sea en la organización. Si no es satisfactorio, pues se devuelve a la comprensión del negocio. Muchas veces cuando uno llega al modelado se da cuenta que ni siquiera ha entendido bien el negocio
y tiene que volver a empezar. En este curso, pues lo ideal es que vamos a aplicar hasta acá. No vamos a hacer implantación, lógicamente que en 2 meses no se puede hacer un proyecto que se implante en una organización, o se instale, o se ponga en ejecución. Eso sería imposible, pero por lo menos queremos llegar hasta la fase de evaluación en un problema real. Esa es la idea de este curso. Y aplicar acá en el modelado todo lo que aprendimos en los cursos. Y en el tema de preparación de datos, pues todo lo que aprendieron en el curso con Fabio, de preparación y manipulación de datos. Muy bien, bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, pues con mucho gusto me dicen. Vamos a ver si por ahí ya se nos conectó Fabio o no, que él a veces, Fabio tiene en general aportes muy importantes en todo esto, porque Fabio tiene muchos años de trabajar en la industria, realmente en la práctica, resolviendo problemas. Ah, bueno, por ahí ya veo a Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Fabio? Ok, muy bien, sí, porque tuvimos un poquito bajo, pero sí te escuchamos. Perfecto, Fabio. Bueno, entonces más adelante te estoy preguntando. Gracias, Fabio. Y por ahí vi a César también, que tiene como algún problemita también, pero ahorita reaparece. Bueno, las fases CRIP-DM, ya las veíamos en el gráfico anterior, son una secuencia, no necesariamente secuencial, sino que es más bien circular. ¿Cómo lo veíamos? Porque puede ser que cuando uno llega a una fase se da cuenta de que tiene que devolverse. Y eso es muy normal, ¿verdad? Muchas veces cuando uno está modelando, acá por ejemplo, se da cuenta que los datos no estaban bien preparados. E incluso se puede dar cuenta de que no había entendido bien algunas cosas, no había comprendido bien los datos y tiene que devolverse. Por eso la metodología CRIP-DM es circular. Bueno, vamos a ir una por una de las fases, porque la idea en el proyecto final es que, bueno, ustedes apliquen lo más estrictamente posible todas las fases y subfases del proceso de CRIP-DM que apliquen. Entonces, bueno, la primera fase es la comprensión del negocio, como les decía. Por cierto, en el aula virtual, antes de continuar, está esta filmina, esta presentación en PPT, pero también ustedes podrán encontrar un documento detallado de la metodología CRIP-DM, en donde se explica con mucho mayor detalle todo lo que les voy a decir en este momento. Bueno, nada más agradecerle por ahí a Daniel, si puede cerrar el video, pues que lo estamos viendo por ahí todos. Vamos a ver si ok, seguro tiene problemas de video. Perdónenme aquí para escribirle a Daniel, no sé si ustedes lo están viendo también. Daniel, ¿qué será este Daniel? Daniel, bueno, ya, Daniel Calvo. Quedó Daniel. Ok, bueno, muy bien, ahí ya le escribí. Bueno, entonces les decía que en el aula virtual pueden consultar un documento completo sobre la metodología CRIP-DM, que es un resumen que hicimos hace algunos años en español, donde se explica cada una de las fases que les voy a tratar de explicar en los próximos minutos. Bueno, en el proceso de comprensión de negocio, que es la primera fase, que resulta muy importante, por ejemplo, si uno va a hacer minería de datos en un hospital, lo primero que uno tiene que hacer es estudiar mucho para entender de qué le están hablando. Y los mismos procesos, por ejemplo, que Fabio y mi persona hemos trabajado mucho, que es en banca. Recuerdo hace algunos años, los primeros trabajos que hicimos en fraudes de tarjetas de crédito, yo no entendía ni la nomenclatura que usaba. Como MCC, había muchos términos de la jerga del fraude en tarjetas de crédito, que hay que empezar por ahí, entender ese tipo de jergas, de léxicos que se usan en ciertos negocios. Bueno, entonces aquí es muy importante esta primera subfase, determinar los objetivos del negocio. Muchas veces hay gente que quiere hacer minería de datos o Big Data solo porque es una moda.
pero no tiene claro los objetivos del negocio. ¿Para qué quiere usar eso? ¿Para qué lo quiere aplicar? Y entonces, aunque parezca mentira, muchas veces eso toma mucho tiempo. Aclararle al cliente, a la persona, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que podría hacer con minería de datos y qué es lo que no podría hacer. Porque también está la idea errónea de que la minería de datos, la inteligencia artificial, es casi como una cosa extraterrestre que puede resolver lo que sea, que es lo que ha vendido un poco la prensa, y no es así, ¿verdad? Entonces hay que explicarle bien a la gente de qué se trata, qué se puede lograr y qué no se puede lograr. Valoración de la situación es muy importante. A veces uno llega al problema y se da cuenta que no es viable aplicar minería de datos porque ni siquiera tienen datos históricos guardados, o los datos son de tal desorden, a veces están en expedientes físicos, que requeriría de demasiado tiempo antes de poder aplicar técnicas de minería de datos. Determinar los objetivos de minería de datos, entonces, como les decía, de acuerdo a los objetivos del negocio, poder clarificarle al cliente, bueno, qué es lo que usted podría hacer y no podría hacer usando minería de datos en el negocio en el que uno está tratando de trabajar. Muy importante esto, establecer un plan de proyecto. Nosotros siempre, antes de iniciar una consultoría, realizamos un plan de proyecto que siempre va muy ligado al CRIPTM. El plan de proyecto generalmente es cumplir las 6 fases del proyecto CRIPTM detalladas y adaptadas al problema que uno quiere resolver. Entonces, un plan de proyecto, pues los que han trabajado en esto con cronograma, con fechas, es indispensable, ¿verdad? El que no hace un plan de proyecto está jodido, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica. Entonces, es fundamental tener un buen plan de proyecto. Más adelante vamos a ver, en nuestro caso en particular, para el proyecto final del curso, ¿qué es el plan de proyecto? Ya tenemos una plantilla que es la que ustedes van a tener que llenar. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver por ahí si tenemos ya a Fabio por ahí. Así ya veo por ahí a Fabio y a César. Fabio, no sé si tenés algo que comentar ahí en esa parte. Sí, la parte de... buenas tardes. Buenas noches a todos. Disculpen un poco la demora. Esa parte de comprensión del negocio realmente es importante. Tendremos un poquito. La parte de comprensión del negocio es realmente importante porque, como decía Andemar, previo a que uno empiece a hacer los análisis como tal, pues es importante conocer realmente lo que se quiere, qué es lo que se quiere atacar. Primero, obviamente, el negocio sobre el cual vamos a trabajar y qué es lo que se quiere atacar. Y en algunas ocasiones, en cuanto uno está haciendo, por ejemplo, trabajos, durante la forma de consultoría, pues también se uno comprenda que el negocio donde se está. Para hacer el proyecto, pues es fundamental, como siempre, más esa parte, ¿no? Primero, pues, si uno no es experto tal vez en una área, pues conocerlo bien en detalle para poder ahora aplicar los conceptos de minería específicamente a un problema particular. Como bien decía Andemar, cuando hacíamos los proyectos en banca, pues en algunos de los temas particulares uno tal vez no era o no estaba muy empapado, ¿verdad?, del tema. Y es importante, previo a hacer un ejercicio de minería de datos o de machine learning, pues entender en general la industria donde se mueve, cuáles son las tendencias en esa industria, cuáles son sus principales competidores, cuáles son sus principales, digamos, riesgos, tener pues, un panorama general para poder, digamos, dar mejor análisis o básicamente comprender bien el entorno y entender cómo los análisis podrían ser impactados o cómo va a impactar como tal el negocio. Entonces, más para recalcar esa parte de que decía Andemar, es sumamente importante entender un poco lo que uno o donde se va a trabajar previo a, digamos, a tirarse, como decimos por allá, a hacer un análisis sin tener bien entendido el panorama. Porque uno podría tal vez omitir criterios, por ejemplo, de hacia dónde va el mercado, de nuevo, para cuáles son los principales competidores que podrían tener algún impacto. Y tal vez los análisis que uno va a realizar tal vez ya no van a ser de relevancia, ¿no? Entonces, aparte es importante. Ok, muy bien, muchas gracias, Fabio, por el aporte. Entonces, seguimos. La segunda fase es la fase de comprensión de datos.
que lógicamente pues va ligada muy a la primera. Acá hay una primera subfase que es la de recolectar datos iniciales. Los que hemos trabajado en esto sabemos que esta primera puede ser la primera gran pega del proyecto. Y se da uno cuenta de que recolectar los datos puede resultar muy complicado. A veces aquí usted se topa con que no hay permisos para tener los datos. Luego de que obtiene los permisos, se encuentra con que el departamento de informática no se los quiere dar o no los puede dar, como dicen a veces. Y de ahí tan importante el curso que les dio Fabio de manipulación y preparación de datos, porque les logra dar cierta independencia en esta parte. Poder hacer ciertos queries, ciertas manipulaciones en la base de datos, porque siempre el primer problema es que informática, perdón, ahí los que son y somos de informática, lo primero que dicen es que no se puede, no se puede hacer, no hay tiempo. Bueno, segunda subetapa, descripción de los datos. Esta etapa es muy importante, describir, entender bien los datos. Luego una etapa que hemos estudiado acá en los cursos, la exploración de los datos. Esto es muy importante porque esta primera exploración le permite a uno muchas veces darse cuenta que la calidad de los datos que viene aquí en esta otra etapa es pésima, por ejemplo, o que los datos están todos erróneos y sucios. Si usted tiene datos sucios, es obvio lo que puede obtener de un proceso de minería de datos, ¿verdad? Y yo he visto gentes muchas veces peleando, gastando días, meses y hasta años construyendo modelos en datos que están malos. Y eso es que pareciera que no, pero es tan simple que un corrimiento de un campo, una base de datos, una lectura errónea, una conversión mala de un archivo, hace que los datos sean pura basura. Entonces la verificación de la calidad de datos es muy importante. A veces en los del mundo de la computación somos dados a confiar en que el query se hizo y listo, ya están bien los datos. Yo en eso toda mi vida he sido muy desconfiado, ¿verdad? Por cosas que me han pasado y quiero ir a ver los datos incluso manualmente. Porque después se da uno cuenta de que los datos no estaban correctos como uno quisiera. Entonces, este tema, ¿verdad? Incluyendo acá la preparación de datos, es un tema que y está ya debidamente incluso escrito en la literatura, valga la redundancia, de que son temas a los que hay que prestarle mucha atención y mucho tiempo. Siempre. Yo no he tenido un proyecto en el que esto no dure más de lo que estaba previsto. El tema de preparar datos, de explorar datos y de recolectar datos es vital. Y en este proyecto es muy importante. Recuerden que en el proyecto final solo tenemos 2 meses. Porque ha habido estudiantes que se le pasan los 2 meses y no han podido recolectar los datos. Entonces tengan cuidado con eso. De preparar un proyecto final con unos datos que realmente estén relativamente a la mano y de los que tengan autorización de trabajar. Porque en efecto ha habido gente que pasa los 2 meses y ni siquiera han tenido la autorización. Porque requerían una autorización del gerente o algo por así y ni siquiera eso les han logrado. Fabio, si tuvieras algún comentario por ahí respecto a la comprensión de los datos. Gracias.
esa parte, esa etapa de compresión de los datos es importante, que va un poquito de la mano de preparación de los datos, pero téngalo presente, que es que pueden llevarse, digamos, algunas sorpresillas ahí. Entonces, cuanto antes pueda empezar la parte de exploración y recolección de información, es fundamental para que lo sepan, digamos, el alcance del proyecto lo definan bien, ¿verdad? Los entregables van a ser puntuales desde el punto de vista de recolección de información, la parte de exploración. Entonces, en esas dos subetapas, pues, bueno, que digamos, detallen bastante para que se vea que ustedes realmente entienden los datos y también puedan explorarlos y ver si alguno de los mismos no tiene la calidad de información que ustedes esperan, ¿no? Entonces, es una fase compleja, puede ser que lleve mucho tiempo. En el curso de SQL, pues, vimos algunas herramientas como para explorarlos y ver la calidad de los mismos. Pueden hacer uso de otros paquetes en R o en otras herramientas para hacer un perfil de los datos y ver cómo se distribuyen, etc. Y es importante que le quede bastante tiempo antes de las siguientes fases, que son importantes también, pero que esta es vital para que lo demás tenga sentido. Bueno, muy bien. Ok, muchas gracias, Fabio. Tal vez nada más recalcar una parte que mencionó Fabio rápidamente, que es la de los reportes. Estos reportes son importantes cuando uno está en un proyecto de minería de datos real. Por ejemplo, este es importantísimo. Hacer un reporte de la calidad de los datos, porque eso le puede servir a uno para defenderse luego, ¿verdad? Porque muchos proyectos de estos terminan en un pleito. Entonces usted debe documentar adecuadamente, por ejemplo, que los datos estaban incorrectos y que la calidad de los datos no era la correcta, de explicar por qué en un reporte de estos, y cuando el proyecto se atrase 2 o 3 meses, poder justificar que se debió a la mala calidad de datos. Entonces, estos reportes, sobre todo este de la calidad de datos, es uno que no se debe pasar por alto cuando uno está en un proyecto de ya real con alguna empresa. Bueno, la fase de preparación de datos, muy relacionada con la anterior, y que normalmente, como les decía, suele tomar mucho tiempo. Seleccionar datos, limpiar datos, que son temas que ustedes estudiaron con Fabio en el curso de manipulación y preparación de datos, estructurar datos, integrar datos y finalmente formatear los datos para poder aplicar métodos de minería de datos, modelos a estos datos, puede requerir mucho tiempo. O sea, normalmente esto se trata de tener muchas fuentes de datos y lograr tener tablas que sean a las que se puedan aplicar métodos descriptivos o exploratorios. Eso suele tomar mucho tiempo. Ya ustedes lo vieron, por ejemplo, en el curso de Web Mining, que el gran reto de la Web Mining, más que aplicar metodologías de minería de datos, es preparar los datos. Pero esto suele pasar en cualquier proyecto de minería de datos. Entonces, esta fase, como bien lo mencionaba Fabio, pues estas tres fases de acá normalmente consumen más del 50, 60, 70% de lo que es un proyecto de minería de datos. Entonces, preveándolo así, a veces mucha gente menosprecia y dice, no, esto va a durar un mes, va a durar unas semanas, y lo complejo es esto, y muchas veces es al revés. Y entonces ese es el gran fracaso de muchos proyectos de minería de datos, que la preparación de datos no se logró. Yo he visto otra gente que comete el gran error de decir, bueno, no, requisito de mi proyecto va a empezar cuando los datos estén listos, cuando me den los datos listos. Pero ese me den los datos listos, entre la idea del cliente que está aquí, a la idea que uno tiene de tener los datos listos, puede haber mucha diferencia. Esta persona puede creer que los datos listos es dar unos Excel o unas bases de datos, y eso era datos listos, mientras que yo estaba pensando que datos listos era tener una matriz con los datos completamente limpios y depurados, en donde la variable a predecir está clara, en donde la llave es clara. Entonces, ese error lo he visto yo tantísimas veces, y el fracaso tan completo, porque de proyectos que, de analistas de datos que dicen, bueno, el proyecto empieza cuando me den los datos listos. Entonces esta persona le da los datos, entre comillas, listos,
esta persona se da cuenta que no están listos y ahí empieza el gran problema, ¿verdad? Y las discusiones, yo he visto proyectos de minería de datos, sobre todo en la universidad, donde ese pleito y la documentación duró más que el proyecto de minería de datos. O sea, se convirtió en un calvario. Entonces nunca piensen que voy a empezar cuando el cliente me dé los datos listos. Yo como analista de datos, como minero de datos, cada uno de ustedes hay que participar en esta fase. ¿Por qué? Porque el analista de datos es el único que sabe, o casi el único que sabe, cómo deben estar los datos para poder aplicar las metodologías de minería de datos. Y si uno se atiene a que eso alguien se lo va a hacer, eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, es como pretender a las fases de la minería de datos, el que dice eso está equivocado. Yo empiezo aquí. Perdón, yo empiezo aquí. Y esto le toca a otra persona. Error, error. El clip de M es completo. Y por eso está este círculo. El analista de datos tiene que involucrarse en todo el proceso. Y entonces cuando uno piensa que alguien me da los datos listos, yo nunca he visto que nadie le dé los datos listos a uno. Entonces, tener mucho eso en cuenta. Entonces, para efectos de nuestro proyecto, como ya bien lo mencionaba Fabio, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque el proyecto es relativamente corto. Entonces, ojalá tomen alguna porción de datos del problema que quieren resolver, de manera que sea viable poder tener datos para empezar a modelar y aplicar todos los métodos que estudiamos en el programa experto. Entonces, ese es uno de los grandes retos de ustedes, delimitar bien el proyecto de manera que sea viable 2 meses. Piensen siempre que lo que vamos a hacer es un primer approach, por decirle de alguna manera, de un proyecto que ustedes quieren resolver en su trabajo. De manera que les va a servir, por ejemplo, para convencer a su jefe de que vale la pena dedicarle presupuesto a esto, de que vale la pena dedicarle un año o lo que sea, para lograr realmente concretar un proyecto de minería de datos. Por ahí, Fabio, si tienes algún comentario ahí al respecto. Para lo que quieren hacer, y como siempre, es fundamental que funcione que se haga un análisis involucrado en todas las etapas.
se devuelva, por eso el círculo que decía Tomás, la metodología, pues de que uno se devuelva y empieza a generar nuevos atributos, etc. Y al final de cuentas termina con un set ahí, digamos, que cumple las expectativas desde el punto de vista de resultados. Y eso puede llevar bastante tiempo. Entonces, nada más para que tengan presente que esa parte de seleccionar los datos y derivación de atributos es sumamente importante para obtener buenos resultados al final del análisis. Ok, bueno, muchas gracias, Fabio. Entonces seguimos adelante. Bueno, la siguiente fase es la fase de modelado, para la cual nos hemos preparado en varios cursos en el programa experto. Aquí resulta fundamental seleccionar la técnica de modelado. Lo primero que digo yo que hay que tener claro, que a veces no se tiene claro, es qué se quiere hacer, si un análisis exploratorio o más bien un análisis predictivo. ¿Qué es lo primero que hay que decidir? O si ambas cosas, o si se quiere hacer una regresión, o se quieren hacer series de tiempo. Entonces, seleccionar la técnica. ¿En función de qué? De los objetivos del negocio que hemos determinado acá. Hemos visto muchas veces, y acá en el proyecto final es muy frecuente, ¿qué pasa? Que la gente tiene un objetivo y los modelos que dice que va a utilizar no concuerdan. Y nosotros nos damos cuenta de que algo no está bien porque la persona propone cierto modelo que no corresponde a lo que dijo inicialmente. Entonces, es fundamental seleccionar la técnica de modelado, ver qué es lo que se quiere hacer, si análisis exploratorio, si predictivos, si series de tiempo, si regresiones, o alguna otra cosa que se quiera hacer, cubos o lab, o cosas por el estilo, pero tener mucha claridad de la técnica, y que tiene que ir de la mano con el objetivo del negocio, ¿verdad? Generar un plan de pruebas, esto es muy importante, o sea, cómo voy a testear y al final cuál va a ser mi meta de predicción, por ejemplo. Hay gente que se pone metas inalcanzables, entonces después echa la soga a sí mismo al cuello, como dicen, y entonces tener un plan de prueba y un objetivo claro de, digamos, niveles de éxito, qué se va a considerar como éxito y qué no. Bueno, generar y construir los modelos, ¿verdad? Esto, como ustedes saben, puede tomar su tiempo también. Si estamos en modelos predictivos, hacer validación cruzada, hacer curva ROC, realmente garantizar que el modelo que se está aplicando es el mejor que se pudo haber aplicado. Otra cosa muy importante acá que estoy recordando en este momento es que los datos tengan el tipo adecuado para el modelo. ¿A qué me refiero con eso? Hay gente, por ejemplo, que quiere aplicar clasificación jerárquica y ACP, y resulta que los datos no se adaptan porque los datos son cualitativos y estas técnicas son para datos cuantitativos. Entonces, ya hemos visto, Fabio recordará en muchos proyectos anteriores, y contarle a César que está por ahí, de gente que pues empieza mal porque sus datos no se adaptan al método que quiere aplicar. Entonces, por ejemplo, en eso hay que tener mucho cuidado. Si quiero hacer un ACP con datos cualitativos, entonces tengo que ir a un escalamiento multidimensional, más bien. Entonces, tener mucha claridad en que ciertos tipos de datos se adaptan a ciertos métodos y otros no. ¿Okay? Luego, la evaluación del modelo, la calidad del modelo. Para esto, pues, está sobre todo la validación cruzada, los modelos de testing que hemos visto a lo largo de todos los cursos. Es aquí el momento más importante de aplicarlos. Otra cosa que es aquí muy importante que quiero aclararles, lo que nosotros vamos a evaluar en el proyecto final es que ustedes apliquen los modelos bien. Por ejemplo, es muy grave si vemos que alguien aplica un ACP para datos cualitativos. Eso es grave porque entonces nos dicen no entendió que ese método ocupa datos cuantitativos. Entonces ahí sí castigamos la evaluación. No castigamos la evaluación, por ejemplo, de ahí sí, si ustedes hacen un modelo predictivo y al final lo que lograron de predicción es el 55%. De ahí no importa, si aplicaron bien todas las técnicas y esto era lo más que se lograba, ni modo. Es que eso era lo que se podía lograr con los datos que se tenían. Y eso no significa que el proyecto esté mal. Lo que significa que el proyecto esté mal es que apliquen mal las técnicas, que apliquen mal los modelos en datos incorrectos. Pero si los modelos predictivos, por ejemplo, no son buenos, de ahí ni modo, siempre y cuando haya aplicado la metodología correctamente. Entonces, el proyecto final en lo que consiste y lo que nosotros vamos a evaluar es dos cosas. Que ustedes sigan el CRIPTM bien como está aquí,
y que apliquen las técnicas de minería de datos, de limpieza de datos, de selección de datos, bien. Si los resultados finales son buenos o malos, cuando se evalúan, de ni modo, ¿verdad? Lo que sí podemos es ver qué fue lo mejor que se podía hacer con ese juego de datos que se tenía en el tiempo dado. Eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, lo que nos interesa es ver que ustedes pueden llevar de principio a fin bien un modelo, un problema de minería de datos y que aplican las técnicas adecuadamente en los datos adecuados para cada modelo. Y que aplican la técnica adecuada al problema adecuado, ¿ok? Que no quieren resolver usando regresión un problema al cual lo que había que aplicar era una clasificación jerárquica o un K-medias. Ese tipo de cosas son las que vamos a evaluar. Por ahí veo que tengo alguna pregunta de Didier. Dice Didier, bueno, en cuanto a esa evaluación que se indica del ejemplo que dio del ACP, me queda la duda. ¿En avances que ustedes nos van guiando en esas dudas? Sí. Sí, Didier, ahora vamos a ver cómo vamos a manejar el tema de los avances para irles ayudando y evacuando esas dudas. Y más adelante vamos a aclarar, sobre todo ya en este momento va a ser sobre todo ya dudas, yo no le puedo decir, digamos, dudas específicas las vamos a manejar por correo. Ustedes nos mandan un correo en el que tienen que copiar a cesar.vargas@promidad.com, fabio.fernandez@promidad.com o el de mar.rodriguez@promidad.com y ahí nos mandan la duda. Si es una duda específica al proyecto de ustedes, Didier, o de cualquiera de ustedes. Si es una duda general, entonces, como siempre, en el foro del aula virtual. Si ustedes ven que la duda que ustedes tienen le puede beneficiar a todo el mundo, mejor la ponen en el aula virtual. Y si la duda que tienen es específica, mejor la manejan por correo electrónico. De antemano les digo que las sesiones últimas, donde cada quien presenta el proyecto final, son privadas. Entre los que defienden el proyecto, César, Fabio y mi persona. Y no quedan grabadas en ningún lado, ni en ningún canal de YouTube, ni nada de eso, por aquello de que ustedes tengan que manejar algún tipo de dato confidencial de la empresa o cosas de ese tipo, no se preocupen que eso va a ser completamente privado. Entre quienes defienden el proyecto y nosotros en Promidad. Para que tengan tranquilidad de que nada de la última defensa va a quedar público. Ni los proyectos, ni nada. Todo eso es completa y absolutamente privado. Me dice Didri, si esta técnica, y si está aplicando una técnica mal, nos corrigen. Y si se está aplicando una técnica mal, nos corrigen. Sí, correcto. Esa es la idea. De ir a tiempo corrigiendo para que no lleguen al proyecto final a la defensa con algo que no era correcto. Bueno, muy bien. No sé, Fabio, si tienes algún comentario por ahí en el tema de modelado. Siempre han plantado
Ok, muy bien. Muchas gracias, Fabio, por el aporte. Bueno, una vez hemos hecho la modelación, pues viene la parte de evaluación de resultados, en la que se pueden usar técnicas como validación cruzada, consultas a los expertos, con conversaciones con los clientes del proyecto. Entra un proceso de revisión. Y normalmente aquí es muy importante, recuerden que el clip DM es circular. Puede ser que aquí deba devolverme acá a la preparación de datos, devolverme al modelado porque me doy cuenta que algo estuvo mal, o incluso devolverme a la comprensión del negocio o a la preparación de los datos porque me doy cuenta que ahí está el problema, ¿verdad? Y que no había preparado los datos bien o no había entendido bien el problema. Entonces esto es muy, muy importante. Yo he visto proyectos que llegan aquí, se acabó el tiempo y se dieron cuenta que ni siquiera habían entendido bien el negocio. Entonces ahí estamos en problemas. Bueno, hasta aquí sería el proyecto final. Luego viene la parte de implantación, que es ya poner, instalar, por decirlo de alguna manera, los modelos en producción. Y lógicamente eso no va a ser parte del proyecto porque no pretendemos aquí que nadie ponga en producción lo que vamos a hacer en el proyecto final, sino como les decía al principio, que con lo que van a hacer, con el prototipo, por decirlo de alguna manera, que van a hacer, logren convencer a su jefe de que vale la pena entrar en serio al proyecto. Sí sería interesante acá pensar en una posible implantación. Y sí, un informe final es lo que vamos a requerir aquí, que más adelante les voy a explicar en qué consiste el informe final del proyecto. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la metodología CRIPDM, este es el momento. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar de los aspectos logísticos del curso, de cómo se organiza el curso. Bueno, para esto voy a entrar al aula virtual y les voy a mostrar el curso. Este curso se organiza un poquito diferente a los demás. Bueno, vamos a ver aquí, ok, que estoy entre compitiendo con Webex y el aula virtual de Promidad. Ok, muy bien, entonces entramos acá al curso de proyecto final. Como verán, yo tengo cualquier cantidad de cursos, entonces me cuesta encontrarlo. Entonces entramos aquí al proyecto final de ustedes, que se llama el proyecto de graduación del grupo de Legendre. Bueno, entonces acá, en la primera semana, ustedes podrán encontrar la presentación que acabamos de hacer, metodología CRIPDM, y un documento completo en detalle de la metodología CRIPDM. Luego, podrán encontrar este documento que está en Word y editable, por lo de eso lo ponemos en Word, que se llama Propuestas del Proyecto. En ese documento, en esa plantilla, es en la que ustedes deben entregar la propuesta del proyecto, la cual debe ser entregada a más tardar de hoy en 8, antes de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Entonces, esta propuesta, ustedes llegan y llenan esta plantilla, y aquí lo que van a hacer ustedes es poner la propuesta del proyecto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Dentro de un ratito les voy a explicar en detalle qué es lo que viene aquí. Bueno, de hoy en 8 días, cuando ya tengan esto lleno, se vienen aquí a la semana 2, que por ahora está apagada, y la suben aquí, en entrega del proyecto. Una vez entregado, esperamos en unos 3-4 días máximo, César, Fabio y mi persona evaluamos la propuesta y les vamos a poner ahí si fue aprobada o no. Si fue aprobada, perfecto, porque ya ustedes empiezan a trabajar. Y si no, les vamos a poner en las observaciones por qué no la aprobamos y qué tienen que cambiar.
Les digo para que no se echen atrás, a la mayoría de propuestas son rechazadas. Y les decimos ahí que deben corregir. Y entonces, 8 días después, máximo, tienen que subir una segunda entrega con ya las correcciones que nosotros les indicamos. Y normalmente en esta segunda entrega ya es aprobada. Si no, pues interactuamos con ustedes por correo electrónico para tratar de hacer que la propuesta se corrija lo antes posible. Entonces, bueno, repito. Acá llenan la propuesta, aquí bajan el documento en Word, llenan la propuesta, aquí lo suben. Máximo de hoy en 8 a las 6 p.m. hora de Costa Rica, 2-3 días después nosotros la entregamos una evaluación y tienen una semana más para entregarla otra vez ya corregida. Ok, ahí sería la primera y segunda semana. Voy a hablarles y ahora más adelante les hablo de qué es lo que hay que entregar. Voy a mostrarles esto. Recuerden que esto es el anteproyecto, no es el proyecto. En semana 1 y 2 estamos hablando del anteproyecto. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla. Entonces aquí estamos viendo propuesta del proyecto Leyentre. Ok, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Ok, no por ahora. Bueno, entonces acá lo que les digo, entonces ustedes tienen que llenar esta plantilla. Por eso es en Word. Entonces lo primero que van a poner ahí, que son los integrantes del proyecto, por ejemplo, nosotros podríamos ser César, Fabio y Oldemar, por decir algo que vamos a hacer un proyecto. Entonces ahí ponemos nombres y apellidos. Puede ser el proyecto en máximo grupos de 3 personas. Entonces lo primero es poner quiénes lo van a hacer. Puede ser individual, puede ser entre 2, puede ser entre 3. El único requisito es que si es entre 2 o 3 personas, el día de la defensa del proyecto final deben participar todos. En algún momento deben hablar todos. Okay. Luego el título de la propuesta del proyecto, muy importante, un título que ya nos dé una idea clara a nosotros de qué es lo que se quiere hacer. Qué sé yo, predicción de lavado de dinero en el Banco Nacional. Estudio de los rendimientos de la página web del Banco de Costa Rica, qué sé yo. Entonces un título acá que describa lo mejor posible el proyecto. Luego una descripción, aquí es muy importante que nos den una explicación del problema. Entorno general de los datos que van a utilizar. Historial de los datos disponibles. Descripción general del problema a analizar. Entonces que nos expliquen en máximo una página. Queremos ser muy ejecutivos en esto. Entonces, en máximo una página nos van a explicar de qué se trata el proyecto a César, Fabio y a mi persona. Luego tienen que poner un objetivo general del proyecto. El objetivo general del proyecto podría ser cosas como, por ejemplo, predecir el fraude en tarjetas de crédito en el Banco General de Colombia. Determinar si un empleado va a ser bueno o no en el Banco Scotiabank de Honduras, cosas de ese tipo, o segmentar la población de clientes de Walmart, alguna cosa por el estilo, así muy concreta de qué es lo que quieren hacer con el proyecto. Objetivos específicos si corresponden, máximo 3 objetivos específicos si así lo desean. Luego la parte 6 es muy importante, explicar los datos, detallar en qué consiste o consisten las tablas de datos, explicar qué son las variables, columnas y qué son las filas, incluso cuáles son los tipos de datos, si son continuas, si son cualitativas, si son numéricas, qué tipos de datos tenemos en manos. Dimensión de los datos, esto es muy importante, qué tamaño tendrán las tablas de datos, 5 millones por 20, 2000 por 50, lo que sea, pero que nos aclaren. Aquí es muy importante incluso que pongan en el documento, pueden poner un pequeño print screen o alguna porción de los datos para nosotros verlo. Pueden copiar ahí un pedacito de datos, las primeras filas, para nosotros ver los datos. Luego, en la parte 7, dice seleccione el problema que quieren resolver. Entonces aquí es muy importante, ustedes tienen que marcar con X, así aquí se puede marcar con X
No pude marcar porque no sé ya. Bueno, no importa. Si no lo ponen aquí a la par. Ok. Y marca con X. Esto va a ser un problema de clustering. O dicen, no, esto va a ser un problema de predicción. O no, esto va a ser un problema de series de tiempo. Ok. O puede ser que sea las dos cosas. De clustering, aprendizaje no supervisado y predictivo. Puede ser varias cosas. Okay, recuerden muy bien delimitar y no comprometerse a lo que no van a poder hacer. Esto es muy importante con relación a los datos. Nosotros nos damos a dar cuenta si tiene sentido lo que quieren hacer con los datos que tienen. Entonces ahí nos damos cuenta de si están perdidos o no. Luego aquí dice seleccionar los métodos a utilizar. Entonces es muy importante y aquí también nos damos cuenta que a veces la gente no entiende qué va a hacer. Porque nos dice, van a hacer un modelo predictivo y acá nos dicen, vamos a hacer un ACP. Entonces estamos algo anda mal, porque el ACP no es un método predictivo, es un método exploratorio. Entonces ahí nos damos cuenta. Ahora, aquí pueden marcar varios. Quieren hacer ACP y K-medias, quieren hacer ACP y agrupación jerárquica. O quieren aplicar K-vecino, regresión logística, análisis discriminante y regresión lazo. Entonces aquí seleccionen todas las técnicas que quieren usar. Y esto nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de si están entendiendo o no qué es lo que quieren hacer. Luego software a utilizar, si van a utilizar R directamente o Ambient Rater, Factor Miner, si va a ser con Microsoft Analysis Services, si va a ser con paquetes de Big Data o si van a usar otra cosa como por ejemplo Tableau, Python o alguna cosa que se les ocurra usar. Entonces tienen que especificarla aquí. Comentarios adicionales, cualquier comentario que quieran ponernos para que nosotros entendamos mejor el proyecto. Y luego aquí les aclaramos cómo se va a evaluar el proyecto. Entonces no sé si ahí tienen hasta ahí alguna duda. Por ahora, ajá. Me dice Jeremy, profe, una consulta, pero si vamos a calibrar cuál modelo predictivo da mejores resultados, no sabemos cuál vamos a utilizar. Buena pregunta. Sí, entonces usted selecciona todos. Usted dice aquí, bueno, vamos a usar K-vecinos más cercanos, vamos a usar regresión, vamos a usar análisis discriminante, etcétera, etcétera. Eso significa que los van a usar todos en el proyecto. Entonces marca todos y al final, en efecto, pueden decidir quedarse con alguno, pero entonces marcan todos. Buena pregunta, Jen. Sí, entonces ahí marca todos los modelos predictivos que van a usar desde un inicio. 10-10 dice los datos que van acá. ¿Quedan escritos en piedra o una modificación? No están escritos en piedra, Didier. Es una carta de promesa, pero no, los proyectos de minería de datos, sí, en el camino ustedes se pueden dar cuenta que algo no funcionó como se quería y hay algún cambio. Lo importante, Didier, es si van a hacer un cambio, pues que nos los comuniquen a César, Fabio y a mi persona por correo. Y nos digan, vea profesor, queríamos hacer tal cosa, pero estamos viendo que no se puede y vamos a tratar de hacer esto otro. ¿Qué opinan? Entonces sí, pero no es que estén tan escritos en piedra desde un inicio. Bueno, ¿cómo se va a evaluar el proyecto? El proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible PDF. El documento debe incluir, ya esto es el proyecto final, vean. Ok, hasta aquí, todo es lo que tienen que entregar de hoy en 8 días. Acá, en la entrega de la propuesta del proyecto. Máximo de hoy en 8 días. Lo único que tienen que entregar aquí es ese documento Word llenado. Eso se puede hacer en 2, 3 horas, 1 hora o menos. Es llenar ese documento Word, esa plantilla, y subirla aquí. Dentro de 2 meses, 3 días antes máximo de la defensa del proyecto final, tienen que entregar aquí el proyecto final. ¿Qué puede ser ese documento final? ¿Qué pueden entregar ahí? Puede ser un documento autorreproducible HTML, puede ser un PDF, puede ser un PPT, o puede ser un documento Word, o puede ser todo junto, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran subir para presentar el proyecto aquí. Generalmente es un PowerPoint que ustedes van a usar para la defensa y algún HTML con el análisis de todos los datos. Generalmente es eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay libertad de entregar.
Eso es dentro de 2 meses, 3 días máximo antes de la defensa. Bueno, entonces aquí se aclara cómo, qué es lo que hay que entregar. En ese documento que entregan dentro de 2 meses, lo que esperamos que ustedes incluyan es el detalle paso a paso de cómo se aplicó la metodología CRIBDM al problema seleccionado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? 15% selección correcta de los métodos, 15% selección correcta del software, 15% aplicación adecuada de CRIBDM, 15% calidad del documento y 40% la defensa. ¿Okay? Este curso no tiene notas, sino tiene aprobado o perdido. Nosotros vemos la defensa dentro de 2 meses. Aparte, hay una sesión Cisco Webex con cada grupo, por aparte. Y entonces, entre Fabio, César y mi persona, ponemos una nota que es aprobado o perdido. Esperemos que sea aprobado para todos ustedes. Luego, muy importante, en el documento Word deben llenar esta parte aquí. La presentación de proyecto final dura máximo hora y media. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes más o menos tienen 1 hora para la defensa del proyecto y nosotros del lado nuestro tenemos 30 minutos para hacer preguntas. Entonces dice aquí en rojo, muy importante, escoger muy bien esas fechas porque por ninguna razón habrán cambios o postergaciones. Quienes no se presentan el día de la defensa del proyecto pierden el curso. Entonces acá ustedes deben seleccionar 3 fechas. Seleccionen como mínimo 3 fechas en diferentes días y horas. Entonces aquí están todas las opciones. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo puedo este día y este día. ¿Ok? Entonces incluso le pueden poner prioridad. X1 es su primera prioridad, X2 su segunda prioridad y X3 la tercera prioridad. Entonces marquen ahí y definen qué fecha les gustaría. Nosotros les asignamos una fecha a cada grupo. Y después ustedes van a recibir, digamos, si era el 7 de marzo, unos días antes, una invitación Cisco Webex a los integrantes del grupo, a César, a Fabio y a mi persona, que son los únicos que vamos a estar en esa sesión, no se va a grabar nada, ahí solo existe y no se graba en ningún lado. Ok, bueno, como les decía, cualquier duda general, entonces si tienen alguna duda general, las pueden poner aquí en el centro de ayuda, como siempre, en el foro. Si tienen dudas específicas, entonces por correo. Le mandan un correo, siempre copien a Fabio, a César y a mi persona. Por ahí veo una pregunta en el chat, me dice Alan, ¿y desde qué momento nos enteramos de la fecha que nos asignaron? No, pronto, unos 3, 4 días después de que entreguen la propuesta, les ponemos la fecha. Me dice Fernando Monzón, malas horas para España. Sí, porque son como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana en España. Fernando, no hay problema. Ya con estudiantes de España, lo que hemos hecho es hacerlo un sábado en la mañana. Hora de Costa Rica, por ejemplo, 9 de la mañana, para que para ustedes sean las 9 de la mañana, que sería en España como las 5 de la tarde. Entonces, si usted lo puede hacer un sábado, no importa, nos pone ahí algunas opciones de sábado y yo trato de organizarme acá con Fabio y César y hacemos la defensa un sábado en la mañana, si usted así lo considera. Y si no, pues allá de la madrugada se trasnocha y hacemos la presentación en 6 de la tarde o 7:30 acá y horas de la madrugada en España. Por cierto, eso me recuerda decirles que las horas de presentación son, siempre hay una defensa a las 6 de la tarde y otra a las 7:30. Por eso es que máximo puede durar hora y media, porque cerramos con uno e iniciamos con otro grupo. Entonces, bueno, muy bien. Pablo me dice que también está en España. Ok, Pablo, entonces usted también, si está en España, con mucho gusto también, si quiere, nos pone aquí en las fechas algún sábado que a usted le convenga.
Y lo podemos hacer un sábado en la mañana desde Costa Rica, Fabio en Canadá, César en Costa Rica, usted en España y yo en Costa Rica. Entonces así lo podemos hacer con mucho gusto también. Entonces nos puede poner alguna fecha. Bueno, muy bien. Esto es todo de mi parte, Fabio. Si tienes algún comentario ahí, alguna cosa que se me fuera. Sí, muy bien, muchas gracias, Fabio. Recalcar eso último que dijo Fabio. Preparen bien las computadoras, procuren tener o hacer la defensa desde un lugar donde tengan buen ancho de banda, porque ustedes tienen que transmitir. Entonces, algo que parece obvio, pero tienen que tener una computadora que tenga cámara, porque el día de la defensa queremos verlos, aunque sea un momentito en los videos, para verificar que son ustedes y que tengan micrófono. Nos ha pasado, aunque ustedes no lo crean, alguien iba a hacer la defensa y no tiene micrófono. Entonces, verificar bien buen micrófono, buen video y buen ancho de banda también. O un ancho de banda aceptable para que no tengamos problemas muy en ese momento. Y saben que se me acaba de ocurrir algo que no lo pusimos aquí y que la vez pasada, y lo voy a actualizar ahora dentro de un ratito, y es que ustedes pongan acá un número de teléfono. No importa si no es en Costa Rica.
Porque ya nos ha pasado, la vez pasada resultó algo gracioso que la comunicación se cortó y la compañera expuso hora y media y creía que nosotros la estábamos escuchando y no habíamos visto nada. Y después, cuando terminó, no teníamos manera de contactarla. Entonces se cortó, parecía que ella seguía hablando y nosotros no podíamos contactarla. Entonces, esta vez, ahora voy a actualizar el documento para que nos ponga un teléfono aquí, el código internacional, por ejemplo, en Costa Rica, el 506, y luego el número de teléfono, ojalá el celular o portable, para en caso de problemas técnicos o cosas, poderles ayudar por teléfono. Esto puede ser muy útil. Si no les está sirviendo algo, nosotros los llamamos acá desde Promidad y poder coordinar por teléfono. Esperemos, ha sido los menos de los casos, muy pocos que hemos tenido problemas, pero hemos tenido de manera que podamos coordinar incluso si no la defensa para otro día, ¿verdad? Por si hubiera algún problema técnico de ese tipo. Entonces, dentro de un rato les voy a agregar acá que por favor también nos pongan un número de teléfono donde podamos localizarnos. Eso se me había olvidado, pero es muy importante por aquello de ese tipo de problemas el día de la defensa. Poder tener otra manera de hablarnos. Incluso alguna vez hicimos una defensa donde el audio venía por teléfono. Entonces eso puede resultar útil. Vamos a ver que por acá tengo alguna pregunta acá larga. Bueno, de una vez le voy a contestar acá arriba a Didier y a los compañeros del Banco de Costa Rica que nos estaban preguntando sobre algunos datos que ellos quieren usar. Entonces, Didier y compañeros del Banco de Costa Rica, es muy importante que llenen primero esta plantilla. Así nosotros vamos a entender primero qué quieren hacer. Luego podemos ver los datos que ustedes tienen y entonces les podemos ayudar y decirles, no, mire, con esos datos no se puede hacer lo que ustedes quieren. O sí, pero redúzcalos, etcétera, etcétera. Entonces ven que es muy conveniente en este momento, sí ya los vamos a poder ayudar. Bueno, tenemos algunas preguntas. Por acá Fernando nos dice. Bueno, Pablo dice, bueno, está en España, consulta, dice Marco, ¿se podrían enviar más de una propuesta? No. Marco, buena pregunta, solo se puede enviar una propuesta. Entonces decídase bien cuál es la que quiere hacer, porque no nos daría tiempo de revisar tantas propuestas. Entonces solo una propuesta. Maureen Bonilla nos dice, profesor, por ejemplo, uno de todos los puntos del documento final es reporte de la calidad de los datos. En el caso que durante los 2 meses, al completar en ese punto, se los envió al correo a ustedes, me da su criterio si es correcto o si debo hacer un ajuste. Mi pregunta es si vamos entregando avances o solo el documento final. Buena observación, Maureen. Bueno, acá, digamos, para efectos del proyecto, ustedes solo hacen una entrega. Y vuelvo a repasar. Acá está la propuesta del proyecto. De hoy en 8 entregan la propuesta. Supongamos que se aprueba, que todo bien. Entonces, dentro de 2 meses, entregan aquí ya el reporte final. Si durante el camino, como bien pregunta Maureen, nos pueden enviar por correo electrónico, no en el aula virtual, versiones preliminares de la propuesta de proyecto. Eso funciona muy bien. De la propuesta, no, del proyecto final. Muchas veces la gente nos manda por correo y nos dice, profesor, ¿qué le parece esto? ¿Cómo lo ve? ¿Qué puedo mejorar? Y con mucho gusto nos lo envían. Esto sí, copiado a Fabio, a César y a mi persona. E incluso, Mauro, perfecto. Si usted tiene algún problema con datos, calidad de datos, si ve que puede servir o no, si esos datos son adecuados para hacer un análisis en componentes principales o no, nos manda un correo, nos manda los datos o una porción de los datos y nosotros le ayudamos vía correo electrónico. Y entonces sí, vía correo electrónico nos pueden ir mandando avances y nosotros con mucho gusto, eso funciona muy bien. El que hace eso siempre le va bien al final, porque ya cuando llega el día final de la defensa, ya va con mucho más claridad. Hemos tenido problemas precisamente con gente que nunca pregunta nada y el día de la defensa sale con algo que está un poquito mal o lejos de lo que realmente se esperaba. Sí, muy bien, Maureen. Ok, perfecto. Maureen, sí, al proyecto final, sí. Entonces, en efecto. Bueno, ok, muy bien, Maureen. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional. Adelante, Fabio.
Sí, excelente, muchas gracias, Fabio. Sí, ya la defensa es, como bien dice Fabio, ya una discusión de resultados y de aplicación de la metodología. Okay, no esperamos ahí ponernos a correr una calibración cruzada que dura toda la hora y no termina. Y otro detalle importante es que, bueno, si ustedes tienen demasiados datos, yo les recomiendo muestrear. Tal vez estoy contradiciendo lo que hemos enseñado, pero trabajen con muestras pequeñas de datos para asegurarse que todo funciona bien y al final trabajen con todos los datos. ¿Ok? Incluso, pues, si no es viable en los 2 meses trabajar con todos los datos, pueden trabajar con una porción de los datos, por lo menos para construir un prototipo, ¿verdad? Porque a veces nos hemos encontrado con gente que proyectos finales que tienen 2 millones de datos y dicen, de ahí, profesor, es que esto duraba corriendo 15 días y no me dio tiempo. Entonces, bueno, recuerden que el objetivo del proyecto final es ver que ustedes aplican bien las técnicas, que aplican bien CLIP-DM y los métodos que hemos aprendido en los cursos. Entonces, si deben seleccionar una muestra de datos, no es un problema, en pro de que se pueda hacer en el tiempo que tenemos. Y más adelante ya, pues cuando lo hagan cuando lo implanten en la organización, pues ya será el momento de trabajar con millones de datos, ¿verdad? Por aquello de que no tengan también, a veces ha pasado, el computador adecuado para ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta. Bueno, muy bien, yo creo que está por ahí todo lo hemos dicho. Los que están por el lado del otro lado del Atlántico, entonces pues con mucho gusto podemos hacerlo un sábado. No hay ningún problema. Ahí nada más de ponernos de acuerdo. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Si no, pues no duden en poner preguntas acá, en el centro de ayuda de la primera semana o por correo electrónico. En este curso sí se permite cualquier tipo de consultas también por correo electrónico. Claro que si es una duda general, pues es muy útil que la pongan en el centro de ayuda para que todos los compañeros se retroalimenten de la duda. Pero nos pueden escribir en cualquier momento por correo. Lo único que les digo es no olviden copiar a César, a Fabio y a mí para que alguno de los tres les responda con la mayor prontitud posible. Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Y lo único que quedó pendiente es pues agregarles que pongan el teléfono ahí en el Word. Es muy importante por si el día de la defensa se presentara algún inconveniente podernos comunicar por teléfono. Ok, bueno, muy bien. Entonces, Fernando me dice, ¿qué me dice Fernando? Fernando Monzón, ¿disponemos de sus correos electrónicos? Sí, los correos, bueno, el mío son oldemar.rodríguez@promidad.com, fabio.fernandez@promidad.com y cesar.vargas@promidad.com. Cualquier cosa, si no tienen el de Fabio o el de César, pues escríbeme y yo se los mando, pero son estos, siempre siguen el mismo patrón. César punto Vargas arroba promedad punto com, Fabio punto Fernández arroba promedad punto com y el demás punto Rodríguez arroba promedad punto com. Exacto, Fabio, sí, ahí están los contactos también. Muy bien, entonces por ahí me dice Ronnie. Profesor, los correos de ustedes los ponen en la página. Bueno, sí, la misma pregunta. Pero bueno, esos son los correos y como dice Fabio, ahí están los contactos. Y cualquier cosa, si no los tuvieran del todo, también que pueden escribir a info@promidad.com y ahí se los manda. Y por ahí están los teléfonos de Promidad también, por cualquier cosa también nos pueden llamar ahí a Promidad. Entonces, en este curso hay mucho más flexibilidad para comunicarnos. Entonces también ahí nos pueden llamar a las oficinas. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, entonces pues vamos a nada más a despedirnos acá de la clase. Un gusto pues haberlos tenido como siempre el día de hoy. Esperamos vernos dentro de 2 meses y poderlos conocer a la mayoría de ustedes, aunque sea de forma virtual por el video,
Porque sí, la idea es que ustedes abran el video por lo menos un ratito al inicio de la clase para poderlos conocer el día de la exposición y verificar que son ustedes los que están por ahí detrás de las cámaras y poder interactuar un poco. Entonces, bueno, un gusto haberlos conocido, agradecerle muchísimo a Fabio la participación, a César que está por ahí pero ha tenido como problemitas de audio. Pero bueno, César también nos va a estar acompañando en el curso, en la revisión y entrega final de proyectos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Fabio, César, y nos estamos viendo, esperemos en unos 2 meses, ya en la defensa del proyecto final. Las defensas empiezan de hoy en 2 meses y duran como 8 o 15 días. Duramos 3 semanas más o menos para poder atenderlos a todos, uno por uno, por aparte. Bueno, muy bien, muy buenas noches, nos vemos, un gusto saludarlos, hasta luego. Buenas noches a todos, que la pasen bien. Gracias, Fabio, bueno, nos vemos.